Buenos días, mis. Buenos días, mis. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días, mis. Hola, hola. Mis, ahorita acaba de empezar, ¿verdad? Sí, vamos entrando. ¿Cómo? Buenos días, mis. Hola, chicos, buenos días. Yo pensé. Hola, mis. Hola, hola. ¿Qué vamos a usar, mis? Libro, vamos a usar libro. Tienen que tener cuaderno a la mano. Si nos da tiempo, hacemos ejercicios en el cuaderno. Vamos a esperar un minutito más para ver si se conectan otros chicos. Si no, pues así empezamos. Mise, vamos a empezar con álgebra. Sí, empezamos con... Bueno, no precisamente, sino que... Una introducción. Todavía no tiene letras, ajá, pero sí es como una introducción. Buenos días, señores. Buenos días. Hoy les va a quedar, sí les va a quedar tarea en el cuaderno, ¿oyeron? Entonces ahí muy atentos para que la podamos resolver. Fíjense, chicos, voy a mencionar algunos con los que yo me tengo que quedar platicando al finalizar la clase. Los voy a mencionar ahorita y al final para que los que ya estén lo recuerden. Por favor, necesito hablar con Oliver, con Cristian Girón, Wendy Ortiz. Miss, yo ya le envié las tareas. Ayer anoche se las envié. Anoche, ah, vaya. Va, entonces ahí... Voy a revisar eso. Entonces, Oliver, ya no. José Andrés, también si se conectara hoy. También Gustavo Maldonado. Naomi, Miranda, si tengo suerte que se conecten hoy. Sadi, Ábalos, José Miguel, Granera, Carlos Hernández, Brol, Jacqueline Muy, Porras, Brittany y Ángel Sok. Son bastantes ustedes. Entonces, sí, vamos a platicar ahí algo. Entonces, al finalizar, pues yo voy a repetir lo mismo. ¿Sí? Solo denme un minuto. Mis, ponemos nuestro nombre. Buenos días, mis. Todavía no vayan a poner el nombre, mis. Chicos. Buenos días. Fíjese que, por curiosidad, ¿verdad? Me metí al juego y el Ábalos le estaba jugando. ¿Quién estaba jugando? Ábalos. ¿Qué juego? No puedo agarrar mis marcadores. No, todavía no sé. Bueno, vean, chicos, fíjense que acá básicamente es cuestión de conciencia. Ustedes son chicos ya adolescentes, ya grandes, y lo que ustedes aprenden es les va a servir a ustedes, ¿sí? A nadie más. Lo que aprenda, por ejemplo, cuando yo tomo ejemplos es solo porque veo ahí sus nombres, no vayan a pensar cosas negativas. Por ejemplo, lo que aprende Abraham, le va a servir a Abraham. No le va a servir a Brian. Porque imagínense, llega Brian a un lugar, fíjese que quiero trabajo. Vaya, voy a entrevistar a Abraham para darle trabajo a usted. No, ¿verdad? O sea, lo que hace Abraham le sirve a él. Lo que hace Brian le sirve a él. Lo que yo ignoro, fíjense que nosotros ignoramos. ¿Saben que ignoramos más de lo que sabemos? Lo que yo ignoro, eso me queda ahí y digo yo, ala, cuando yo leo algo a ustedes o aprendo un tema nuevo,
yo digo, ala, no puede ser que no sabía esto tan fácil. Y entonces ya es otro conocimiento para mi persona. Entonces lo que ustedes hagan es cuánto se aman a ustedes mismos. Porque en la medida que ustedes crezcan, imagínense espiritualmente, en lo que crezcan académicamente, eso es cuánto se aman a ustedes. Porque fíjense que la posición que tengan, ustedes están estudiando, están en un lugar donde pueden aprender mucho. Pero obviamente tienen más beneficios que otros niños que no tienen la misma educación, el mismo acceso. Entonces, ustedes van a tener más oportunidades. Yo no sé cómo están con su inglés ahorita. Fíjense que yo conozco personas que están aprovechando el inglés. Yo tenía un profesor. Hace unos 3 años estaba estudiando ahí en algo de matemática, pero tenía ese profesor y él nos contó que él se hizo bilingüe solo con Duolingo. Él hizo 3 años seguidos todos los días. Llegó a una racha de 1000 no sé cuántos días seguidos. Y solo con Duolingo se hizo bilingüe. Buen día, Miss. Buenos días. No pagó nada más que el internet que ya tenía. Disculpe, la interrumpa, pero ¿por dónde van? Estamos platicando. Ahorita voy a empezar. Entonces les decía, chicos, imagínense ahorita el tiempo de pandemia. Si ustedes se dan cuenta, llevamos más de 180 días de pandemia. Si llevaran 180 días de estar practicando Duolingo, ¿cuántos sabrían de inglés? Entonces, realmente es muy importante el educarnos, el preocuparnos por nuestro aprendizaje. Imagínense que ustedes de tercero básico fueran totalmente bilingües. Tal vez se van con una beca ya cuando vayan a una universidad de Estados Unidos, no hay problema, soy bilingüe. Imagínense también, ¿verdad? Lo que ustedes aprenden o lo que en matemática, ¿verdad? Si no nos gusta buscar algo extra, por lo menos aprender bien lo que estamos trabajando acá. ¿Oyeron, chicos? Eso es bien, bien importante, el conocimiento para ustedes. Yo creo que ahorita sí ya están la mayoría de los que se conectan. Voy a decir un listado rápidamente. Los chicos que voy a mencionar se quedan conmigo al finalizar la clase. Sí es bien, bien importante, por favor. Se queda Cristian Girón, Wendy Ortiz, José Andrés Alvarado, Gustavo Maldonado, Naomi, Miranda, Daniel Miranda, Ángel Zadik, Gustavo Ábalos, José Miguel, Carlos David Granera, Carlos Hernández, José Brol, Jacqueline Muy, Sofía Porras, Brittany y Ángel Sock. Se tienen que quedar conmigo, por favor. Es bien importante, chicos, la información que les voy a transmitir. Vamos a iniciar entonces. Necesito que por favor saquen su libro. Vamos a trabajar en libro y vamos a tener tarea. ¿Oyeron, chicos? Vamos a tener tarea en el cuaderno, la cual va a tener que ser subida como evidencia. Y esta semana se mandan también las hojas que trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que mandar desde la semana pasada. Yo hoy voy a subir esa instrucción, ¿oyeron? Porque con ustedes vamos desde la semana pasada hasta lo que hagamos esta semana. Entonces, vamos a usar cuadernos cartesianos en la plataforma. Sí, miren, muchos no subieron, no me van a decir ahorita a mí, yo sí lo subí, porque no es el objetivo que cada uno me diga uno por uno quién sí. Los que sí la subieron, ahí está su nota. La nota del plano cartesiano ya está, a los que me la mandaron tanto por correo como por la plataforma ya está. A los que me la mandaron en la plataforma en un tiempo, si estaba correcta, pues se les puso todo el punteo. Si tenían alguna pequeña deficiencia, se les quitó un punto. Fíjense, chicos, que al irles, acá se dan las instrucciones. Entonces, ustedes tienen que estar atentos bien, bien a la instrucción, por favor. Y los que me entregaron por correo por esta vez, los que me entregaron todavía viernes y sábado, creo que sacaron 10 todavía. Los que me entregaron domingo, ya les bajé un punto por puntualidad. Los que no me han entregado ahorita, si la mandan hoy, lo del plano cartesiano, tienen 8. Más días van a ir bajando puntos porque la puntualidad es importante. Entonces, la instrucción fue a plataforma tal día. Sí, había un día máximo. Porque yo mandé un consolidado de quienes entregaron tarea.
si la entregaron hasta sábado, ustedes se fueron en el consolidado como que no entregaron, ¿oyeron? Solo los que entregaron hasta el día viernes a las 11:27 fue el último que me mandó. Y miren, sin mentirles, el desglose de esa actividad yo lo mandé a las, el sábado a la 1 de la mañana. Y yo pensaba que se mandaba esta semana. Que se mandaba, no, lo del libro sí. El plano cartesiano no, el plano cartesiano era para la semana que pasó, ¿sí? Sí. Bueno, bueno. Vamos a comenzar, ¿oyeron chicos? Si no, se nos va a ir el tiempo. Miss. ¿Qué manda? Yo le mandé un correo de, creo que fue ayer. Le mandé un correo explicándole por qué no mandé la tarea. Vaya, si fue ayer por la tarde, yo revisé correo ayer, pero por la mañana. Si fue ayer por la tarde, hoy lo reviso, ¿yo? Mira, usted sí me recibió la mía, ¿verdad? Que porque le pregunté que si la pegaba en el cuaderno. Sí, ahí sí ya me recordé. Va, excelente, chicos. Entonces vamos, igual la nota ya está en plataforma, ¿vieron? No tengan pena y pueden revisar. Entonces vamos, chicos, a la página 214, dice Ley de Signos en la Adición. ¿Dónde lo encuentro? Fíjense que cuando hablamos de la adición, acá me está mostrando signos negativos y positivos. Quiere decir que vamos a hacer como suma y resta. Cuando hablamos de la adición, como es inversa, es lo único que vamos a ver. ¿Oyeron? Entonces, dice dónde lo encuentro, ya que está por ahí Nicole. ¿Y esta página dijo, disculpen, que están agarrando mis perros? ¿Y su micrófono? Página 214. Página 214. ¿Nicole? Nicole. Nicole está contenta. Vamos a leer ahí donde dice Ley de Signos en la Adición. ¿Dónde lo encuentro? Ahí voy. ¿Te la puedo dar a Holly? Marta tiene un crédito de 300 quetzales en su tarjeta. Gasta 400 quetzales. Ahora su saldo es de... -100 quetzales. Ahí es menos 100, ¿oyeron? Ahorita vamos a empezar a ver, esto es con números positivos y números negativos, ¿sí? Recuérdense ustedes, miren, les mandé un video... Y ahí es de Daniel Carreón, y él decía que los números negativos van a ser como deudas de dinero, que es lo que yo les he explicado en 2 años anteriores, y que los positivos es lo que yo tengo en mi cuenta. Dice, construyo. En el inciso A, 20 más 34 igual 54. Leamos, por favor, Karen, si me ayuda. Karen López. Mi mamá. ¿Cuál, Miss? En el inciso A, 20 más 34 igual 54. Sí, la pregunta es... ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? 214. Gracias. Miren, chicos. Fíjense que... es importante que ustedes ya tienen que tener libro, la página ya la hemos dicho ahorita como unas 5 veces, entonces si ustedes no están atentos, no se aprovecha el tiempo, ¿sí? Entonces eso les afecta porque vemos menos tiempo de explicación. Entonces todos por favor en la página 214, en la lectura, ahorita estamos en el construyo, si yo pido participación inmediatamente ustedes siguen la lectura. Entonces, en el inciso A dice 20 más 34 igual 54. Esta es una suma normal porque son dos números positivos. Estoy diciendo que tengo 20 quetzales y me regalan 34. La suma de dos números enteros positivos se realiza igual que en el conjunto de los números naturales. Es decir, que estoy aumentando una cantidad. Acá no me afecta en nada, es lo que vienen haciendo desde primero primaria, ¿sí? Inciso B. Menos 3 más 4 igual a 1. El número negativo implica que estamos quitando unidades y no aumentando.
se resta y prevalece el signo del número de mayor valor absoluto. En el ejemplo, el número mayor es el 4. Entonces tenemos aquí menos 3 más 4. Esto, chicos, acá tenemos la recta numérica. Es lo que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Yo creo que esto ustedes ya es fácil, pero hay una norma. Entonces ahora es más fácil porque lo vamos a ver con una normativa. Tenemos menos 3, ¿sí? Yo fui a la tienda del colegio y me compré un helado que valía 3 quetzales, pero como no tenía dinero y la señora de la tienda es mi amiga, le dije, mire, me lo da fiado. Y me dijo que sí. Entonces yo tengo menos 3. Yo estoy ubicada acá porque yo le debo menos 3 quetzales. ¿Sí? Y entonces, vengo yo, ¿verdad? Y alguien me regala 4 quetzales. Ahora tengo esto. 4 quetzales. Ah, pero voy a ir a pagar la deuda para que me quede cero. Llego con la señora de la tienda y le digo, mire, cóbreme, por favor. Y entonces le voy a pagar 1, 2, 3. Mi deuda quedó en cero, pero como tengo 4, ¿qué es lo que tengo? Menos 3 que tenía más 4, ahora mi posición quedó acá en 1, porque como pagué 3 quetzales, me va a quedar un quetzal, ¿ya? Pero hay una norma para esto, ¿por qué? Porque cuando sean números grandes, ustedes no van a tener una recta numérica. Imagínense que les pongo un problema, menos 920 más 2380. Entonces no van a estar ahí 1, 2 hasta llegar a 920. Entonces ahora vamos a aprender las normas de cómo se hace. Esto acá es para que lo entendamos, para que, ¿por qué es que da así? Entonces dice acá, se resta, porque hay dos signos diferentes, ¿sí? Se resta, cuando hay signos diferentes, se resta, y prevalece el signo del número mayor. El número mayor era 4, que tenía signo positivo, entonces por eso la respuesta fue 1. ¿Ya? Esa es la primera regla que ustedes están aprendiendo. Signos diferentes los vamos a restar. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Dice, C, 2 menos 5. Acá tengo el positivo adelante, ¿sí? 2 menos 5. El resultado es negativo, ya que el número mayor en su valor es absoluto, dice, es 5. Entonces tengo acá otro ejemplo. Fíjense en la primera, voy a poner los dos. Menos 3 más 4 igual a 1. Dice acá que se restan porque son signos diferentes. 4 y 3, la diferencia, la resta me sale 1. Y dejo el signo del mayor. Ahora los tengo al revés. Tengo 2, el positivo primero. Dice 2 menos 5. Generalmente cuando aprendemos los números naturales, nos dice, ah, no se puede porque a 2 no le puedo quitar 5. Pero ahora que ya estamos viendo estos números, donde ya tenemos negativos, vemos que sí se puede. Yo tengo 2 quetzales. Esto lo voy a colocar acá para que vean. Tengo 2 quetzales. Pero quiero un nacho con limón, pepita y vale 5. Y yo, ay, no me puedo aguantar las ganas y llego con la señora y le digo, ala, me vende un nacho, pero solo tengo 2 quetzales. Ay, disculpe, pero valen 5. Ala, así hombre, y mañana le pago. ¿Cuánto le quedo a deber? ¿Cuál es mi deuda? 3 quetzales. 3 quetzales. Entre 2 y 5, la diferencia es 3. Pero voy a colocar el signo del mayor. ¿Cuál es menos el mayor? ¿El 2 que es positivo? El 5. Entonces coloco que ahora tengo una deuda. Es menos 3. Entonces, signos diferentes siempre se restan. Y voy a colocar el signo del mayor. ¿Sí? Ahora, vamos con la siguiente. Dice, en el inciso D. Ustedes ahorita están así como que, ay, Miss, ¿cómo es esto? Menos 4 menos 8 igual menos 12. Antes de leer eso que está ahí, miremoslo acá. Dice menos 4. Tengo aquí menos 4, estoy posicionada aquí. Menos 8, me voy para acá. Porque otros 8. Y dice que me lleva
menos 4, menos 8, voy a quedar hasta menos 12. ¿Por qué? Porque yo, miren ahí de antojada, ¿verdad? Me mandan mis panitos, pero quiero lo de la tienda. Compré un helado y no llevaba dinero. Ah, miren, me debe 4 quetzales. La voy a apuntar en el cuaderno. Bueno, me debe 4. Y después llego y pido un pan con pollo y con un mi refresco y tengo 8 quetzales. Más de deuda. Bueno, la voy a apuntar en la deuda. Ya me debe 4 y me debe 8. ¿Cuánto me debe? 12. Pero como es deuda, va signo negativo. 12. Entonces, para esto hay una norma también. Tenemos la suma de un número de números enteros negativos se realiza como en los naturales, pero prevalece el signo negativo. Entonces, yo acá tengo que hacer un esquema mental de qué significa esto, cómo voy a saber los signos. Al principio, miren chicos, puede que uno se confunda, pero si uno se aprende, esto sí es de aprender, ¿oyeron? Hoy en la tarde sí tienen que estudiar. Si no vieron el video, vuélvanlo a ver. Eso les va a ayudar mucho. Entonces, tenemos acá. Guíate con la siguiente tabla. Inciso A. N más N. Digamos, números positivos. ¿Sí? Más. Me va a dar otro número positivo. Los diferentes son los que me dan, los que los tengo que restar. Y pongo el signo del mayor. Y en el D tenemos acá otros dos números, ¿verdad? Esos signos iguales se suman, pero prevalece. Disculpe, el signo. ¿En qué página está? En la 214. Ay, ahora vean. Es que estoy en la página, pero no sabía en qué parte. Ay, Brandon. No puede ser, dije Baba, por lo menos. Ahora vean, en la página 214, hasta abajo, donde dice. Observa la recta numérica para resolver las operaciones. No quiero que miren la respuesta. Yo creo que eso ahí lo pusieron a propósito. Fíjense. Ahí hay una operación. Hay un error. Menos 3, menos 4, igual 1. ¿Quién me dijo que ahí hay un error? Yo, Henry. ¿Por qué Henry? Porque no es menos 4, es más 4. Menos 3, para que sea esa respuesta. Fíjense que sí. Acá ni miren ese ejercicio, solo quería poner aquí. ¿Por qué? Porque esto es un error. Ahí se recuerdan que los libros, pues los hacen también los seres humanos. Y ahí eso está incorrecto. Si nosotros no aprendemos bien, podemos decir, ah, sí, y ahí sí ya nos confundimos. Pero si a mí se me quedó bien el tema, yo digo, no, eso está mal. Si primero debía 3 y después 4, ¿cuánto va a deber? Además, dice que signos iguales siempre se suman. Aquí veo, menos y menos. Voy a hacer una suma, porque signos iguales se suman. Y acá, entonces si hago la suma, 3 más 4. 7. ¿Y qué signo tengo que colocar? Menos 7. Correcto. La respuesta ahí es menos 7, lo pueden corregir en el libro. Ponen ustedes, aquí hay un error y yo soy muy pilas y lo descubrí. No yo, ¿verdad? O sea, ustedes mismos dicen, aquí hay un error y yo, Brandon, soy pilas y aquí lo pongo. Así. Perdón, Miss, me equivoqué. Vaya chicos, vamos a ver acá en el construyo. Yami. Vale, entonces vean chicos, vamos a ver acá en el construyo. Tenemos 2 menos 5 igual a menos 3. Ubícate en el número 2. En la recta numérica váyanse al número 2, porque ahí fue donde empezamos. Menos 5
y nos lleva hasta el menos 3. Avanza 5 unidades en dirección a la izquierda, porque es una resta, ¿verdad? Voy buscando ahí los números negativos. Ahora tengo en la siguiente, en el ejercicio 3. Menos 4 menos 8 igual a menos 12. Son los ejemplos que están ahí mismo en el libro. Ubícate en el menos 4. Luego avanzas 8 unidades en dirección a la izquierda. Y llegamos hasta el menos 12. Eso en el libro que yo tengo ya está marcado. Me imagino que en el de ustedes también. Y en esta última, miren, acá tenemos una con 3 datos. Menos 5 más 3 y después menos 6. Al final nos da menos 8. Esta de 3 quiero colocarla acá por si en los ejercicios vienen de 3, para que vean qué vamos a hacer y por qué nos da eso. Menos 5 más 3. Y disculpe, ¿qué página están? Es que tuve problemas con la compu. Ahorita estamos en la 215, en el ejercicio 3, pero no en el 3 primerito, sino hay otro ahí abajo, antes del compruebo. Vean, chicos, acá dice que la respuesta es menos 8 porque nos fuimos en recta numérica. Pero, ¿qué pasa si no tienen la recta numérica? Sí, entonces yo voy a ver esto. De primero, estas dos primeras, signos diferentes. ¿Qué hago cuando hay signos diferentes? Estar. Paréntesis. Resta. Se resta. Se resta, mis. Aquí se resta. Entonces, entre 5 y 3, ¿cuál es la diferencia? 2. Muy bien. ¿Cuál es el número mayor? 5. 5. ¿Qué signo coloco? Menos 2. Menos 2. Entonces, aquí es menos 2 porque el signo del mayor es este, es menos. Entonces, ahora tengo menos 2, menos 6. ¿Signos iguales? Se suman. Se suma. 2 sumado es 8. ¿Y qué yo lo hice tenemos? Como... Menos 8. Como que si estuviera sumando el 5 y el 6, quedaba 11 y le quitaba los 3 que me habían regalado. Puede ser, es otra opción. Entonces acá tenemos, esa es la forma de responder si yo ya no tengo una recta numérica. Chicos, les voy a dar ahorita un minuto para que hagan la A y B, solo la A y B. Nadie me va a decir la respuesta para no afectar a sus compañeritos, ¿oyeron? Vale. A y B, no decimos la respuesta para no afectar a sus compañeros. Ya las tengo, mis. Mis, ya las hice. Excelente. La mis. Vean, chicos, ahora acá. Ustedes pueden colocar, fíjense que en el libro pueden colocar ustedes, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Ya ahí con esa base ustedes hoy tienen algo que aprender, ¿vieron? Como les digo, ahí va el link en el cronograma, entonces si no está el, digamos, si ustedes tienen dudas, vuelvan a ver ese link y traten de resolver, porque eso sí es básico, ¿vieron? Entonces tengo acá. 45 menos 23. El número mayor es 45. Entonces aquí la respuesta va a ser positiva. ¿Sí? Para estas dos primeras. ¿Cuánto me da aquí? 22. Menos 2. Tengo también otra resta porque son signos diferentes, se restan. Voy a restar esto
y voy a colocar el signo del mayor. El signo del mayor es más. ¿Cuál es el resultado? 10. Más 10. 10. Sí. 10. Más 10. ¿Puedo colocar más 10 o solo 10? ¿Oyeron? Cuando yo tengo un número 10, yo sé que es positivo. Si no tiene signo, por lógica ya sé que es positivo. También lo podemos hacer como Daniel Carrión, que se suman los signos iguales, así como el menos. Ese es otro. Menos 12. Exacto, esa es otra forma. Los que lo están haciendo así es porque vieron el video, es otra forma. Ahora veamos aquí en la B. Dice menos 12 más 24 más 3. Tengo estas dos primeras, menos y más, voy a hacer una resta, me quedan 12, entre 24 y 12 es 12 la diferencia. Y coloco el signo del mayor, que es 24. Y ahora tengo acá 12 más 3. ¿Cuánto es? 15. 15. Menos 15. 15. Más 15, mis. Correcto. 15, 15, puede 15, ser más 15. 15 o solo 15 está correcta, ¿vieron? Entonces, mis, chicos, podemos seguir haciendo las demás. Esas las tienen que terminar y mañana lo primero que vamos a hacer es calificar. Ustedes, ahí sí que miren, yo no les puedo ver el libro, pero ustedes son muy inteligentes, ustedes valen mucho, que yo de todo corazón quiero que ustedes lo hagan, porque quiero que aprendan, no que vayan a apuntar mañana ahí, porque entonces yo digo, ah, la gran, hasta yo mismo me engaño. No, hombre, si yo soy bien inteligente, ¿cómo me voy a engañar a mí mismo? ¿Sí? A mi niné tal vez, pero a mí mismo no, porque yo me valoro y me amo. Entonces, ustedes la resuelven, por favor, para poder mañana revisar. Y alguien me recuerda antes de empezar la clase que vamos a hacer esa revisión para que ustedes se puedan checar y ver si están en lo correcto. Ahora, ya vamos a terminar la clase. Fíjense que faltan 3 minutitos. Voy a pedir que todos con su micrófono silenciado, voy a llamar a ciertos chicos que se tienen que quedar conmigo. A los que no llame, por favor, retírense porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para hablar con ellos. Entonces, ¿se pueden retirar ya? Solo se queda. Se va a quedar Cristian Girón. Sí, están, ¿verdad? Ahí los que estén de los que yo voy a mencionar. Cristian Girón, Wendy Ortiz, José Andrés Alvarado, Gustavo Maldonado, Naomi, Daniel Miranda, Ángel Sadik, Gustavo Ábalos, José Miguel, Granera, Carlos Hernández, José Brol, Jacqueline Muy, Sofía Porras, Brittany y Ángel Sock. Fíjense que ahorita acaba de entrar Natareno. Natareno se va a quedar conmigo. No se vaya a retirar, por favor. No, me dices que me conecte en otro dispositivo. Ah, vaya, está bien. Entonces, se quedan, por favor. A los que no mencioné, pueden retirarse. Vuelvo a decir. ¡Dios mío! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! Chicos, voy a volver a mencionar a los que se tienen que quedar, por favor. Solo se retiran ahorita sin decir adiós. Yo sé que ustedes son bien educados, pero es solo para que escuchen sus compañeros los que se tienen que quedar. Girón, Wendy Ortiz, José Andrés Alvarado, Maldonado, Naomi, Miranda, Sadik, Ábalos, José Miguel, Natareno, Hernández, Brol, Muy, Porras, Brittany y Ángel Sof. ¿Sí? Los demás se retiran, por favor, si no, no me dejan hablar con sus compañeros, porque voy a empezar a platicar con ellos hasta que solo estén con los que tengo que hablar. Miss. ¿Qué manda? Hoy no pusimos nuestro nombre, ¿verdad? Miss, no pusimos la asistencia. Sí. Vaya, está bien, yo voy a ver eso mañana, ¿vieron? No tengan pena. Ah, ok, Miss, adiós. Adiós. Mi, yo soy de mi tía, ¿verdad? Es mi. Adiós. Bueno, entonces, acá, chicos, yo creo que sí estamos solo los que tienen que estar. Me faltan algunos. Miren, pues, fíjense que solo tengo 4 minutos, entonces es bien rápido lo que les voy a decir. En la tercera unidad, por ejemplo, miren, yo les mando recordatorio de entrega de tareas a los chicos que yo tengo
su correo. Por ejemplo, Cristian Girón, yo no tengo ningún correo a donde comunicarme con usted. Necesito que me mande un correo. Ángel Sok, igual, no me han mandado nunca tareas por correo, entonces no tengo ese contacto. Entonces, Javier Rojas no tiene que estar acá. Entonces, les decía, chicos, fíjense que, miren, prendan su cámara porque necesito hablarles, ¿sí? Necesito hablar con ustedes, verlos. Para la tercera unidad, yo solo no sé cuántos días nos van a tener abierta más la plataforma los maestros para poder ingresar su nota, para poder recuperarles algo de punteo. A ustedes que los mencioné tienen perdido el curso de matemáticas. Yo no me puedo inventar la nota. Y tareas difíciles no hay, es el libro. Entonces, me preocupa que no les preocupe, que enviar las páginas de lo que hemos hecho es algo sencillo. Y me hacen el favor entonces de enviarlas. ¿Saben por qué? Porque todavía nos están dando la oportunidad. Los coordinadores nos dijeron, miren, por favor, pidan las tareas. Entonces yo me quise quedar hoy con ustedes para poder hablarles. Solo denme un minutito. Entonces, solo les voy a decir las páginas. Ahorita voy, disculpe. Solo les voy a dar las páginas porque algunos me preguntan otra vez qué páginas. Chicos, cuando esto se les dio en el cronograma, siempre va. Y yo lo platico con ustedes. Entonces, anoten. De la página 156 a la 206 era la tercera unidad. Si usted, por ejemplo, en la plataforma ya tiene fracciones, la nota, usted entra y dice, ah, pero si aquí ya me calificó la MIS, entonces solo desde donde no le califiqué, por ejemplo, decimal. Brittany, por ahí creo que me quería hablar alguien. Mis buenos días. Buenos días. Yo soy la tía de Brittany. Mucho gusto. Yo le solicité lo que le faltaba a ella. De hecho, desde el 19 de agosto, me parece, le mandé la tarea. Ya se la mandamos un poco tarde, pero se la mandamos. Pero ahorita le acabo de mandar un correo que no me aparece de recibido. Ah, vaya. Entonces, 19 de agosto. Entonces, yo anoto la fecha. Gracias. Eso también es importante porque entonces yo así ya puedo ver, ¿verdad? Que alguien me diga el por qué. Entonces, 19 de agosto, yo voy a buscarlo. Fíjese que también yo busco por el nombre de los niños y a veces eso es lo que pasa. No me aparece porque está a nombre de otra persona el correo. Entonces, voy a revisar, ¿oyó? Sí, el correo está a nombre de Camila Castro. Vaya, está bien, voy a revisar y yo mañana les voy a confirmar a los chicos con los que estoy hablando hoy quiénes sí me enviaron, ¿oyó? Gracias. Okay, ¿alguien Miss, más? ¿Alguien Miss, más, chicos? Mira, Miss, yo o Ángel, que le dé. Va, espérenme un ratito. Yo creo que ustedes ahorita ya no tienen clase. Si nos saca de la reunión, yo me voy a abrir otra con el mismo enlace. Solo Brittany ya no, porque Brittany si quiere se retira, ¿oyó? Porque Brittany dice que me la envió, entonces yo voy a revisar y ahí ya no hay problema. Porque eso es también lo que puede pasar, chicos. Imagínense con tanta tecnología y tanto correo, puede pasar, pero si ya lo enviaron, no hay problema, vamos a revisar. Entonces, ahorita nos va a sacar, porque me dice que nos queda menos de un minuto. Yo inicio otra reunión para platicar con ustedes de lo que me tengan que decir y arreglamos el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, salgamos y volvemos a entrar mejor así en vez de estar esperando. No, mi...